Sí, pero de que a mí me gusta. Que a vos sí te gusta de verdad, ¿me entendéis? Vos tenés un secreto real. Lo que pasa es que. Diferente, ¿con cuántas? Yo te lo tengo que decir de todo corazón. Porque me he entrado tantas cosas. O sea, en general, de muchas cosas que está haciendo, ¿me entendés? Por ejemplo, de tantas cosas que me entré, es como me quedo así y yo analizo, ¿me entendés? Y es como analizo el actuar y no me gusta que te lastime. Dios mío, qué conversación tan larga. Ay, ya no quiero más, me duele. Estás en la cama y haceme repeat. ¿Qué piensan de él? Él tiene celos. Sí. Ay, dale, míralo. Adiós. No dice nada. Yo me puse así porque en verdad sí me dolió que la gente dude de mis sentimientos. ¿Me entiendes? Porque creo que yo desde un principio sí fui honesta. Y las veces que hablé mal de él por molesta, se lo dije a él por interno. Caballero me preguntó el otro día, lo dejé en anticámaras y ahí quedó. Uh-huh. Okay. ¿Me entiendes? Sí. Pero creo que después he sido súper honesta y me dolió ver eso de como que la gente dude de mí. ¿Me entiendes? Pero creo que fue más, como te digo, o sea, lo que vi que me mandaste, que estamos hablando Sol y Boldillo, es más que nada como la duda de que es real o no es real, ¿sí? Pero no es con vos. O sea, como te digo, los sentimientos para del otro lado. Porque aparte, o sea, yo he hablado con Abraham dentro de la casa, en el programa, diciéndole, ok, ¿dónde tenés tu cabeza? Cuando estaba con Caro TV. O sea, no, sí, me encanta Caro, amo a Caro, estoy con Caro y todo lo demás. Y Ale, sí, me gusta. ¿Me entendés? Era como, y le dije una vez, vos tenés tu corazón con Caro y tu cabeza con Ale. ¿Me entendés? O sea, decidite qué es lo que va a pasar y demás. Pero pum, se va Caro y automáticamente es, me enamoro de Ale. Y no dudo de sus sentimientos. Natalie, ¿por qué estás tan contenta hoy? Cuéntame. ¿Por qué? ¿Por qué? Contenta. ¿Por qué? ¡Qué felicidad! Es que las mujeres normalmente cuando amanecen así radiantes y felices. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, chilindrina? Te lo hice por algo. Ya sé. Hola, Natalie, qué alegría. Alegría, alegría. Pero, ¿hoy amanecí o en qué momento? No, hoy, dice? Hoy. Hoy amanecí. No, es que a mí me pasa y es que yo soy muy intuitivo. Es eso. Lo que pasó. No, es que nosotros estamos seguros de que no lo es. Lo que te digo es que hace dos semanas y media atrás, cuando pasó eso, ¿qué pasó? Que ahora se está empezando a mostrar. Nosotros estábamos muy enojados porque sí dudábamos de toda la situación, ¿me entendés? Todos. ¿Y siguen dudando? No, ya no. Ahora no. Si ya te estuvo demostrando todo lo que te demuestra. Pero en ese momento sí lo dudamos, ¿me entendés? ¿De él o de...? De él, más que nada. De que, pucha, o sea, ¿son reales esos sentimientos o es ver qué onda? ¿Me entendés? De ver cómo escaparme de aquella para poder entrar con... Más que nada eso. O sea, pero no dudamos. Ahora yo no dudo de lo que él sienta porque te lo está demostrando de todos los días. Más allá de que a veces... Bueno, y va para todos lados igual. Oye, ¿qué le pasa al macho? En la esta falta de sobo. Mirá, sobalo. Hay hombres que sobarlo todo el día. Producción, ¿me lo pueden mandar si lo sobo todo? Pero no, él es buena gente, él es buena gente. De verdad, y todos lo queremos. O sea, que nos molesta que se manden las cosas que se manda. Sí. ¿Se lo hemos dicho en el vestuario? Se lo hemos dicho. Pero créeme que se siente muy mal. No, ya sé. No, todos. Pero nosotros tratamos de y yo también aconsejarlo. Yo también les pido perdón si es que... No, vos tranquila, vos. No. La cagué y todo, yo acepto mi error, ¿no? Y romper las reglas ese día. Entonces, ¿cómo se llegó a las cosas? Esas son cosas que pasan, está todo bien. Y nosotros no estamos enojados con vos, ni con él, ni con nada. Y créeme que ha sido súper difícil para mí también... Eso de los comentarios que estoy recibiendo por las cosas que son facilonga, asquerosa, o sea,
cosa que exacto. Yo sé que no soy, ¿me entiendes? Y hay que dejar claro a todo el mundo de que tus sentimientos sí son reales. Entonces, si eso se demuestra día a día entre ustedes dos. ¿Pero por qué Waldir te dijo a ti, te dijo que no te acerques a ella? Porque ella ya sentía y sabía de que vos ibas por Hernán. Entonces, más que nada era como decirme, no vayas ahí, bebé, porque no vas a tener éxito. ¿Me entiendes? Tiene y los dos tenemos algo que pensar en una estupidez. Oye, pero es que yo nunca he sido tu tufu. Oh, my God. Y este se presta. Pero somos compatriotas, como comer sin pan. Usted y yo se besan cada rato igual, nadie dice nada. ¿Cuándo nos besamos? Ah, sí, nos besamos en la casa. Melissa, Fredito. Eso nos ha parado. Es verdad, Reto. Sí, Melissa, y tú lo haces el reto. Sí, salió. Reto, Melissa. Tú pídele. Sí, no, verdad, la que reto, sale ganando. Rebe, que le tocaba. Es que está en la punta, es la que lo hace. Exacto. Tras que ganas, tras eso te pones a pelear. No, hombre, no. Dale, tienes reto. Que decir, ¿verdad o reto? Ok, Melissa es la que Meli. Tiene. Ajá. Dale. Amiga, yo que te es como, que tenga miedo a morir y que no nazca. Si tienes miedo. ¿Tú lo retas a él? Era mí. No, era ella. Ay. Pero ella tiene que porque siempre le toca a él el retar a todo el mundo. Porque a Fredito. Reto. Yo qué bueno que están los míos. Reto, sin miedo. Ay, sí, yo lo tengo al frente. ¿Quiénes estamos aquí? Está, por cierto, está Alexa Gustavo con Cuenta. Gustavo allá afuera. Sí. Gustavo Cuenta allá afuera. Por si acaso, acuérdate. Acuérdate. Okay, mi reto es que vaya y le des un piquito a Alexandra. Ale. Ale. No, eso no va a aceptarlo, güey. ¿Qué? A frente de Gus. ¿Qué reto tan o uno de los tres, un beso de los tres. Un beso de tres. No, le das un beso primero a Alexa y después a Gus. Exacto. Pam, pam. Y ustedes están enfermos. Nada, muy bien, muy tranquila. Yo me voy, tranquila, yo te dejo. Me retiro. Tranquila, yo te dejo. ¿Qué es ese cansadito? Muy obvio sos. Son muy obvios. ¿Puedo interrumpir? Aquí, Miguel, cansate. Hay un reto. Es un reto. ¿De Atriz? Ay. Lo que les indique su corazón. ¿Los tres se besaron? A Chomeli, no se la mano. ¿Los tres se besaron? Me morí. O sea, no se dejaron, no sé. Pero lo hizo. Lo hizo el éxito. Meli, eres la dura. En 10. Dame 5. Meli. Así ya. ¡Allá! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Al contrario, me faltan. ¿Dónde están los otros que no van a ir? Ay, Angus. ¿No sabes? Hoy día ha cambiado todo en esta casa. Sí, sí, no se preocupen. Es perfecto para el juego que tengo para ustedes. Así que voy a hacer rápidamente en lo que vienen, que vengan los últimos. ¿Vienen los de allá? Sí, ahorita les vamos a pedir que vengan todos. No, tú hablas mucho. Los que necesito son los que están acá afuera, donde Ale, están en los oscuritos. ¡Ale, Gus! ¡Llegó mami! Venga, allá ahí vienen.